En este round se dan la mano. Esto es lo que queremos ver. El deporte de caballeros, del fair play, del respeto al rival, no como sucedió con la rival de República Dominicana, su compatriota, en la categoría de menos de 57 kilogramos cuando perdió por sus propias armas. Ha conectado muy bien el de Dominicana, que tiene ventaja, pero también José Federico Rosal de Guatemala logra un punto, ya tiene dos. Y están, a pesar de que está abajo en el marcador, sigue buscando. Qué buen intento, aunque hubo un resbalón por parte del competidor de Dominicana, no logró conectar José Federico Rosal. Es interesante lo que mencionas, que aunque va abajo Polo, lo que pasa es que él va a ir a un preolímpico y tiene que aprender, tiene que empezar a descifrar cómo, cuando se enfrente con un competidor de la calidad o de la velocidad y de la estatura de este el dominicano de Johanny, sí, definitivo, tiene que descifrar esa estrategia. Y la verdad, como lo hemos mencionado, son muy rápidos, son muy veloces y obviamente mucha potencia en su pegada. Es un equilibrio absoluto y total, potencia y velocidad, contundencia en el taekwondo para ir buscando. Buen intento, cada patada de giro que intenta el dominicano generalmente acierta, generalmente consigue puntos. Ahora dicen, ya, por favor, métete al área de combate. Lo vamos a molestar. Te voy a ir a perseguir. ¿A dónde? Al complejo acuático, a donde dice el señor José Federico Rosal de Guatemala sobre el dominicano. Amonestación por salirse del área de combate. Ya faltan 25 segundos, doctor, para que concluya la pelea. 7-3 en favor de Bertrami, el representante de República Dominicana. Lástima para el guatemalteco, pero como lo dices, aprendiendo, así se avanza, porque viene un preolímpico en un mes rumbo a Londres 2008. 2012, así es. Perdóname, es que vi el 8 de 2012, vi el 8, que es el punto que tiene Dominicana sobre Guatemala. Y la falló, pero si la ha pegado en la cara a José Federico de Guatemala, lo hubiera dejado en knockout. Se acabó, ya se acabó. Carrillo no se ha dado cuenta que ya bueno, ya le dijeron, oye, está bien, está bueno el combate, pero ya terminaron. Lo que el dominicano también estuvo viendo es no lesionarse. Él sabe que pasa la siguiente ronda y que un mal golpe puede disminuir su rendimiento. Así es. Ya se quitan el protector de la cabeza. El triunfo es para Johnny Bertrami.